Muy buenas, bienvenidos a The Marker Games y bienvenidos a El Chavo y la Torta de Jamón. El Chavo ha decidido poner un negocio de aguas frescas para poder ganar suficiente dinero y así comprar la torta de jamón super gigante que exhiben en la tortería junto a la vecindad. Ayuda al Chavo a poner su negocio de aguas frescas y a vender tantos vasos como pueda. Ok, ¿vamos a jugar? Muy bien, estamos aquí y llega Don Ramón, ¿vale? ¿Qué estás haciendo ahí, Chavo? Estoy sentado. Pues eso ya lo sé. Entonces, ¿para qué pregunta? No sea grosero, Chavo. Yo te pregunto que con qué objeto estás ahí sentado. Pues con lo que se sienta todo mundo. Pues sí, pero ¿sabes? Mejor olvida mi pregunta inicial. Lo que pasa es que últimamente te veo muy distraído. Pues es que últimamente solo he estado pensando en comida. Entiendo, Chavo. Por el hambre, supongo. Pues sí. Oye, Chavo, ¿te gustaría tener una rica cena esta noche? Sí, sas, sas. Y que comía muchas tortas de jamón y que tomaba mucho refresco, sas, sas. Y que... A mí también me gustaría, Chavo, pero ni modo, la situación está difícil. Se la hizo. Yo pensé que lo iba a invitar a cenar. ¿Cómo me gustaría cenar algo sabroso esta noche? Bueno, me conformaría con cenar. Ok. Vale, entra la chilindrina. Hola, Chavito. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué traes esa cara? Porque no tengo otra. No, Chavo, me refiero a que ¿por qué estás triste? Es que últimamente he tenido mucha hambre. Bueno, Chavo, eso no es raro. Es que hace muchísimo tiempo que no como algo rico. Hablando de algo rico, afuera en la sanguchería hay una torta de jamón gigante. ¿Gigante? Sí, Chavo, está afuera. Vamos a ver si quieres. ¡Vamos! Ok, vamos a ir a ver qué tal. Ok, vamos a la sanguchería. Ok, bodega, tortillería y frutería. Está gigante y se ve sabrosa. Ya ves, Chavo, te lo dije. La quiero. Veo que estás interesado en la super torta de jamón, Chavo. Sí, cuesta 30 pesos. ¿30 pesos? ¿Y de dónde voy a sacar tanto dinero? Lo siento, Chavo, no soy el dueño, solo un trabajador. Ya vamos, Chavo, no te tortures viéndola. Ese sería el mejor regalo que yo pudiera recibir. Chavo, tengo una idiota. ¿Cuál? ¿Por qué tú mismo no te regalas la torta? ¿Yo? ¿Regalarme a mí mismo? Claro, mucha gente se autorregala cosas. Hoy en día es algo común. ¡Sas! ¡Sas! Que yo me regalo la torta y que me la como y que me la vuelvo a comer. ¿Y de dónde voy a sacar 30 pesos? Chavo, es cuestión de ingenio, de creatividad. Tal vez puedas poner un negocio, algo en lo que invirtiendo unos cuantos pesos puedas conseguir los 30 pesos. ¿Y para qué quiero yo dividir a unos cuantos pesos? O divertir, mejor dicho. Invertir, Chavito, invertir. Significa que si utilizas inteligentemente, por ejemplo, 2 pesos, los puedes convertir en 4 pesos. Ni que yo fuera mago. No, Chavo, a ver, te explico. Escúchame atentamente. Conseguir 2 o 3 pesos es más fácil que conseguir 30. Pues sí. Y si tuvieras 3 pesos, en vez de comprarte dulces, puedes poner un negocio. No sé, algo sencillo, fácil de hacer. ¿Aguas frescas? ¿Aguas frescas? Así es, Chavito. En estos días hace bastante calor, así que creo que te iría bien si vendieras aguas frescas. Yo sería uno de tus clientes, sin duda. Ah, bueno. Aguas frescas, suena muy bien. Manos a la obra. Buena suerte, Chavito. Buena suerte con el negocio, Chavito. Tengo que ir a mi casa, ahí nos vemos. ¡Chao! Ok, vale, y ya estamos acá. Muy bien, veamos si no podemos tomar nada. Bien, de hecho sí, antes debo pagar por la fruta. Y no tenemos fruta. Ok, veamos, él está triste, así que hay que hablar con él, fijo. Vale, veamos. ¿Por qué está triste? Es que mi gato se fue hace 3 horas y no ha regresado. Nunca tarda tanto. Si lo encuentro, se lo traigo. Aquí tenemos dinero del Chavo. A ver. Nada, en cero. Ok. Oh, veamos. Y tenemos el mapa. Vale, con él vamos a hablar solo por... Primero debemos preparar las aguas. Ok, perfecto.
hablemos con la señora esta de aquí. A ver qué pasa. Hola, ¿cuánto cuesta el kilo de fruta? Un kilo, 1.50 pesos. El mismo precio para el limón, Jamaica y lo demás. Pero si compras 3 kilos, uno de cada fruta, te dejo a un peso cada kilo. Ok, esa oferta me parece bien. Necesito entonces 3 pesos para comprar un kilo de cada fruta. Así es, ya regreso. Ok, ¿cómo se llama ella? Una vendedora de frutas. Ok, ok. Don Prudencio. Ok, ese es el auto guardado. Voy a ver si se lo quito para que no nos moleste. Vale, ya le quité el auto guardado. Ahora vamos a avanzar a la izquierda a ver qué hay. Aquí tenemos esa X. Bueno, pero tenemos unas tijeras. Ok. Vale, tenemos unas tijeras. Veamos si podemos entrar al 16. ¡Buenas! ¡Hola, chavo! ¡Hola! ¿Pero quién eres? ¿Cómo llegaste aquí y cómo me conoces? Soy Gonzalo Rosano, soy de Buenos Aires, Argentina. Llegué a esta aventura porque resulté ganador del concurso de dibujo de Navidad. Y te conozco porque soy fanático de Chespirito. Ah, bueno. Así que los chicos de Inca Games, como parte del premio, me alquilaron este departamento en la vecindad por unos días. Y la verdad, la estoy pasando re piola. ¡Qué padre! O sea que ahora somos vecinos. Bueno, algo así, es que yo vivo en el 8. Un gusto conocerte en persona, chavo. Un favor, ¿de casualidad no tendrás algún objeto que me pueda servir? Sí, casualmente tengo un exprimidor, estoy seguro que te servirá. Sí, gracias, Gonzalo. Por nada, chavo. Bueno, ya debo entrar. Mucha suerte en el juego. Ok, ¿vuelvo a tocar? No, buscar a Gonzalo la otra vez. Bueno, buena idea, pero antes debemos preparar las aguas frescas. Ok, hay que buscarlo otra vez. Menos mal toqué ahí. Vamos a entrar. A ver, aquí nada. Veamos, arriba. Está muy alto, ok, luego veremos cómo subir. Veamos, tocamos en el 14, sí. No, de hecho, ponemos esto aquí antes. Luego veremos qué colocamos ahí, ¿vale? Porque aquí no vamos a tocar nada. Vale, pa, 14. Doña Florinda o Kiko. Veamos, Doña Florinda, ok. ¿Qué quieres, chavo? ¿Está Kiko? Sí, sí está. ¿Le da permiso para salir a jugar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ja, y punto. Vale, pues no se puede. Vamos a ir con Doña Cleotilda. Veamos, Doña Cleotilda. Parece que ha salido. ¿Y puedo entrar, no? No se puede. Vale, parece que ha salido. Ok. Vamos a ir con Don Ramón. Otra cilindrina. Veamos, a ver quién sale. ¿Quién sale, Don Ramón? ¿Qué quiere, chavo? ¿Está la cilindrina? Sí, sí está. ¿Le da permiso para salir a jugar? No. ¿Por qué? No. Porque está haciendo sus tareas. Ok. Bueno, ya que no hay nada más que hacer por acá, vamos a ir ir al otro patio. Y aquí está Patty. Hablemos con Patty. No creo que pueda hablarle. Me pongo muy nervioso y se me lengua la traba. Ok. Aquí hay algo. El gato. No creo que se deje agarrar en su casita. Ok. Aquí tenemos una onda. Perfecto. O resortera. Es que en mi país le decimos onda a esto, ¿vale? Vamos a tomar la muñeca, si no estoy mal. Serafina, ¿ok? ¿Serafina o no Serafina? Ok, la escalera, eso ya sé para qué me puede servir, ¿vale? Y aquí no podemos tocar nada, ¿vale? Subir ni nada por el estilo. Luego hablamos con él. Ok, aquí, lavarme las manos. Hoy no es lunes. Ok, cada lunes se lava las manos. Ok. Vamos a regresar y usar la escalera para esto, ¿no? O ponerla aquí. Bien, perfecto. Primer objeto que usamos. Y subimos. Presionamos. Ah, no, solo es un letrero sin letras. Para el rótulo de del negocio. Tomamos la escalera de nuevo. Y nos vamos porque ya no hay nada más. Ok, iremos a el mapa. Ok, los chiflados. Ok, hay que cambiar de personaje de Chespirito. Eso está genial. Vamos con los chiflados. A ver, Chaparrón, ¿sabías que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, hay mucha gente a la que le gusta levantar falsos. Otros prefieren levantar pesas. Estás en lo cierto. Oye, Lucas, dígame, licenciado. Licenciado, gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Oye, Lucas, a propósito de viajes interplanetarios y de las protestas contra los alimentos transgénicos, te quería recordar que aún no hemos pagado la renta.
Tienes razón, chaparrón. Ya decía yo que algo se nos olvidaba. A mí las cuentas por pagar me alteran. Calma, calma, chaparrón, tranquilo, no vaya a ser que te vuelva a dar otra. Me asustó la chiripuerta. Tranquilo, chaparrón, ahora te arreglo. Ok, gracias, Lucas. Ni lo menciones, chaparrón. Ok, ya hablaron. Ahora vamos a recoger lo que es un hacha india. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por acá para recoger? ¿La mesa, quizá? Ok, bonita mesa, ¿me la prestan? ¿Para qué la quieres? Pienso poner un negocio. Un momento, chaparrón, si este niño quiere la mesa para poner un negocio, tiene que darnos una prueba de que efectivamente va a poner un negocio. Ah, bueno, bueno, bueno. Buena idea, Lucas, que nos dé una prueba y le prestamos la mesa. Entiendo. Nada más, entonces nos vamos en otro mapa. Iremos ahora con el doctor Chapatín. ¿Vale? Llega el chavo ahí. Gracias por la consulta, doctor. ¿Cuánto le debo? Vamos a cobrarle por los resultados. ¿Cómo es eso? A ver, si queda completamente curado son 100 pesos. Si le quedan algunas molestias son 75 pesos. Si se cura a media serían 50 pesos. Aunque lo más seguro es que le salga gratis. Oh, se va a morir. Ok, ¿llaman? Consultoría del doctor Chapatín. A ver, saque la lengua. Sí, siga tomando más de lo mismo. Señorita enfermera, ¿recuerda usted dónde dejé mi libro de medicina moderna? Sí, doctor, lo dejó en el estante de la esquina junto a su bola de boliche. Ah, cierto, lo había olvidado. Oh, ¡pam! Sabía. Doctor Chapatín, ¿está bien? ¿A quién está preguntando? ¿A mí? Pues a usted, doctor. ¿Yo soy doctor? Claro que sí. Bueno, al menos eso es lo que dice su diploma de medicina. Un minuto, ¿usted me conoce? Claro, llevo muchos años trabajando para usted. ¿Entonces tendría la amabilidad de decirme quién soy? ¿Está usted bromeando, doctor? No, creo que he perdido la memoria. ¡Chanfle! Eso sí que está feo. Y usted estará bonita, muy bonita. Me refiero a que es algo serio que usted haya perdido la memoria. Pues con la edad que debe tener, lo raro sería que se acuerde de las cosas. ¿Está insinuando que soy viejo? No, pero a mí me late que usted era el médico de cabecera de Noé antes del diluvio. No se le pega. Doctor, tranquilo, no se altere. ¿Me habla a mí? Tenemos que encontrar la forma de que el doctor Chapatín recupere la memoria o ya no podría seguir curando a los pacientes. A lo mejor otro golpe le devuelve la memoria. Lo vi en un capítulo de Chapulín Colorado. Ok. Oye, puede ser que funcione. Tal vez con otro golpe en la cabeza recupere la memoria. Veamos. Ok, hay que darle otro golpe, ¿no? Con el hacha, no, obviamente. ¿Y la bola? ¿Ya no está? Vale, tenemos el teléfono. No puedo llevarme cosas sin permiso. Abrimos esto. ¿Para qué? ¿La ventana? Ok, la idea es que... Bueno, tenemos esto, veamos. ¿Me puedo llevar las flores? Al doctor Chapatín le encanta la de esas flores. Se molestaría si te las doy. Buena idea, pero antes debemos hacer algo. ¿Qué? ¿Con esto? No, hablarle. Ok, hay que hacer algo antes. Nos vamos a ir a otro sitio y luego volvemos. Vamos a ir ahora al parque. Vale, está ese perro ahí. No podemos cruzar. Y no tenemos nada que lanzarle, ¿cierto? Veamos. Ok. Va, iremos a otro sitio porque no tenemos nada que recoger acá de momento. Vamos a ir entonces con los caquitos. Ok, veamos. Buenas tardes. ¿Qué tienen de buenas? ¿Cómo te llamas, niño? Me dicen el Chavo del Ocho. Mucho gusto, chavo. Yo me llamo María Expropiación Petronila, pero de cariño me dicen Chimoltrufia. Pásale, ponte cómodo. Ok, veamos. A ver, ¿por qué está...? Bueno, hay que preguntarle por qué está triste, ¿no? Porque la veo triste. ¿Por qué tiene esa cara de renacuajo triste? Lo que pasa es que últimamente no puedo dormir bien. ¿Y por qué? Porque Satanás, el gato de la vecina Doña Nachita, maulla todas las noches. ¿Satanás? Chiripiolca. No, no, ese es... Le dio una garrotera. Felizmente conozco el remedio. Vale.
Tranquilo, chavo. Satanás solo es un gato que maulla mucho, por cierto. Chimultrufia, eso que no te deja dormir se llama insomnio. No, no es cierto, se llama Satanás. Y la que paga los platos rotos soy yo, porque el botija ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque tiene el sueño bien pesado. El botija todo lo tiene bien pesado. Sosténme un tu gorro, por favor, Chompiras. Claro, botija. Eso te pasa por hacerte el chistoso. Ok. ¿Cómo me gustaría tener algo que haga que las cachetadas del botija no me duelan? Ok. ¿Puedo recoger el balde? ¿Sí? No, chavo, ese balde no te lo puedo prestar porque cuando el botija se baña empieza a gotear. Ok, justo necesitaba un balde. Lo siento. ¿El vaso? El vaso sí. El vaso sí, esto de aquí no, el cuadro no, este cuadro no, esto de aquí no. Abrir esto no. Ahora hablo con el botija a ver qué tal. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses qué? ¿No está embarazado? No, y para quien lo sepas, todo lo que llevo aquí no es grasa. ¿Manteca? ¡Exacto! ¡No! Y mejor ya no hables, niño, que no estoy de humor. Disculpe. Ahora hablo con el Chompiras. Veamos. Su cara me es familiar. La tuya también, niño. Me recuerda a mí mismo cuando era chiquito. Es que es la misma, el mismo actor. Más. Ya ves, niño. Nos conocemos poco tiempo y nos llevamos así. Y ya nos llevamos así. Disculpe. Ok. Vale. El gato maulla y todo lo demás. Vale. Ok. Ya nos vamos a otro sitio. Tengo que ir al parque y... quiero una pista de una vez. Dame la pista. Dame la pista. Muerde, 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 muerde lo que quieras. Ah, no. Ya vi que el perro no va a dejar rescatar al gatito. Hacha india, la muñeca. No. Tampoco. Vale. No se puede. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Oh, yo. El chapulín colorado. No contaban con mi astucia. No me esperaba que saliera el chapulín. Síganme los buenos. Se tiene que caer. Sabía. ¿Te caíste, chapulín? No, lo hice intencionalmente para ver si había por aquí cerca algún nido de hormigas. Debes saber que todos mis movimientos están fríamente calculados. ¿Para qué me invocaste? Qué bueno que viniste, chapulín. Lo que pasa es que quiero rescatar al gatito que está en el árbol, pero ese fiero perro, fiero perro no me deja. Calma, calma, que no pande el cúnico. Así que el perro gruñón ese no te deja rescatar a ese gatito. Así es. Déjamelo a mí, lo pondré en su sitio. Eres lo máximo, chapulín. Veamos. ¿Te asustaste, chapulín? Nada de eso, lo hice intencionalmente para ver si el perro estaba atento. ¿Y? Está muy atento, pero descuida, voy a pensar en una solución. Para eso debo concentrarme. Dame unos minutos. Ok, está viendo algo que hacer. Mientras yo... ¿el hueso que dejó aquí? Un hueso, ok. El hueso... se lo doy a él para... no, el hueso al perro. Vale. Hola, perrito. ¿No te provoca este rico huesito? Ay, ay, a ver. ¿Qué dijo? Vale. Veamos. Este rico huesito. Parece que entre el hueso y el gato, prefiere al gato. Ok. A no ser que el hueso se lo coloque a él. Aquí abajito. O le hablo. Veamos. Chapulín, disculpa que te interrumpa tu meditación, pero de casualidad no tendrás una de tus famosas pastillas de chiquitolina. Sí, justo aquí tengo una, la última que me queda. ¿Me la regalas? Claro, gracias. Aquí tenemos esto. Y se la ponemos aquí, no, aquí tampoco. Esto con esto tampoco. Exprimirla, ¿no? ¡En la onda! Ok, y eso se la tiramos al perro. Así no se tragaría la pastilla. O mientras le hablo con lo de la... mientras le hablo, le lanzo esto. No se puede. Pégale. Háblale. ¡Ey, perrito! Vale, vale, la pastilla. Perfecto. Muy bien. Se va. Ok. El perrito no era tan fiero como parecía. ¿Le hablo que ya estuvo o no? Ya no lo interrumpo. Vale, entonces rescatemos al gato. Está muy alto, pero tengo la escalera.
Vale, antes quiero recoger esto. ¿Qué es? Un corcho, ok. Subimos. Ah, también tengo esto aquí, pero luego lo recogemos. Y tomamos al gato, tan fácil. Vale, y... Chapulín, tu pastilla me ayudó a rescatar al gatito. ¿Ya lo rescataste? ¿Sí? Ese era mi plan, darte la pastilla para que tú lo rescatases. Eres lo máximo, Chapulín. ¡Silencio! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. En el vecindario contiguo debo irme. ¿Ok? ¡Síganme los buenos! ¡Uy, una... una cáscara, ¿en serio? Ese sí que es un verdadero héroe. Tenemos el chipote, chillón. Y aquí tenemos algo, quiero ver qué es, porque nos puede servir. ¿Vale? ¿Qué es? Un casco. ¿Y me puedo llevar esto? Sí, me lo puedo llevar. Y ya tenemos todo lo de aquí. Este lugar está resuelto. Veamos. Iremos a la vecindad. Saldremos. Sí, saldremos. Iremos a la derecha. Y le daremos al gato. A ver qué tal. Creo que este es el gato que se le perdió. Sí, mi gato Tommy. Qué bueno que lo encontraste. Ya estaba preocupado. Gracias. No hay por dónde. Para recompensarte por encontrar a mi gato, te regalo 1 kilo de azúcar y esta bolsita de habas saladas. Muchas gracias, don Prudencio. Ok, pero aún no tenemos dinero. Eso es lo que no me pasa. Pero vamos a ver si lo logramos luego. Tenemos cero. Vale. Ahora bien, hay que ir a ver con el doctor Chapatín. Veamos el casco. No, ¿verdad? Casco no. ¡Chipote chillón! Antes tengo que distraerlo, si no se va, no se va a dejar. O decirle algo, ¿no? Lo corro. No puedo abrir las ventanas, ¿cierto? Bien. Iremos a otro sitio. Entonces, aquí me puede servir... ¡Ah, el casco para Chaparrón! Para que no le duela. Escuché que dijo que quería algo que haga que las cachetadas de Botija no le duelan. Pues sí, eso dije. Este casco se ve muy macizo. Creo que lo puede proteger de las cachetadas. Pues sí, así veo que creo que me puede servir. Te lo cambio por algo que me pueda ser útil. Solo traigo una pintura blanca, un pincel y una sábana. Eso suena bien, acepto. Vamos a comprobar su efectividad. Botija, ¿qué? ¿Sabías que le caes gordo a todo el mundo? ¿Ah, sí? Sosténme tu gorro, por favor, Chompiras. Con mucho gusto, Botija. Ok, lo peina. ¡Pum! Eso no estaba en el libreto. Me voy. Iré a buscar algo de hielo. ¿Se fue? Pues creo que se me pasó la mano. Ni modo. Vale, ¿le puedo pedir eso? No lo creo. ¿Hablar con él? Ya no es necesario. Ahora sí, ¿me puedo llevar esto? No, aún no. Vale. Bueno, tenemos las sábanas, el pincel y ¿qué? Es de pintura blanca. Ok, un pincel con pintura blanca. ¿Y aquí pintó algo o no? Pintura blanca para el cartón. El letrero del chavo, perfecto. ¿Y la sábana? Yo creo que eso me va a servir para ir con el doctor Chapatín. Y la sábana ponerla aquí, ¿no? O corro esto. ¿Vale? Y la sábana la pongo en la ventana. Pues no. Oh, recorto. Ok. Un disfraz de fantasma y se lo... ¿Es necesario utilizar el disfraz? Ok, no. Vale. Veamos. Veamos en la vecindad. Hay que asustar al gato. Pues no. Veamos. Si no es el gato... A ver, ¿el corcho con esto se mezcla? Sí, perfecto, tenemos aquí para lanzar. ¿Y a ver si lo podemos lanzar al gato? No, aún no. El vaso no va ahí, perfecto. Bueno, entonces iremos a... Es que con los chiflados no sé para qué me pueda servir. Usar. Debo disfrazarme fuera del alcance de la vista, ok. Ahí. Perfecto. Ahora hablo con ellos. Hola. Ok. Tranquilo, solo era una broma.
Qué buena broma, nos gusta, nos gastaron lucas. Sí, chaparrón, debo reconocer que no me asustaba tanto desde aquella vez que pusiste una manzana en mi cabeza para dispararle con una flecha. Oye, Lucas, dígame, licenciado, gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Oye, Lucas, ahora que estamos parados sobre el sillón, me he dado cuenta que es más confortable estar parados aquí que en el piso. Estás en lo cierto, yo también lo he notado. Ah, el letrero, hay que enseñárselos. Aquí les traigo la prueba de que voy a poner un negocio. Mira, Lucas, dice tienda del chavo. Es verdad, chaparrón, lo que le quedó muy bonito. Con semejante prueba ya no podemos dudar de que efectivamente pondrá un negocio. Estás en lo cierto. Toma lo que necesites para tu negocio, niño. Muchas gracias. O sea que puedo tomar esto también. Ah, para eso era una alfombra de India. Y la mesa. Vale, lo que esto lo puedo mezclar con la alfombra, ¿no? No, esto y la alfombra. Bueno, ya iremos viendo. Ok, aquí está prácticamente resuelto todo. Aquí hay algo que poner, ¿eh? ¿La alfombra? Sí, la alfombra va aquí. ¿Y la hacha india para qué? ¿La mesa? Ok, qué bonito se ve el letrero. Aún faltan más cosas, pero como diría el Chapulín Colorado, por algo hay que empezar. A ver. Ir a la derecha. No tengo dinero para comprar. Saco de alpiste. Hola, don Prudencio, ¿me puede regalar un poco de alpiste? Claro, chavo. Alpiste, perfecto, vale. ¿Con ese alpiste para qué? No creo que sea... ¿Para este? No, para nada. El hueso, nada que ver. El hueso, es en serio. Es que es un perrito. No es un gato. El perro ya está con nosotros. Pero no tenemos idea de dónde estará. Peluchino es acá. Ah, alpiste para aquí, para esto. Aquí habíamos... Ah, sí. Vale, llega el pájaro. Y... llegó, comió y se escapó de nuevo. ¡Ah, hay que atraparlo! Ok, entonces tenemos que salir otra vez e ir por... pedirle un poco más. Ahora, ¿me puede regalar un poco de alpiste? Claro, chavo. Vale. Ahora sí, entramos. Y hay que cerrar la puerta rápido. Vale. Vale, cierra. Perfecto. Ahora. Espera, ¿qué? Yo no abrí de nuevo, ¿cierto? Vale, vamos a ver, a ver. Vamos a pedir de nuevo, ok. Regálame un poco, por favor. Bla, bla, bla. Regresamos. Entramos. Colocamos el alpiste aquí, vale, muy bien. Llega. Cerramos y trabamos. Ahí está, ahora sí. Atrapamos al canario de Doña Florinda. Hablamos con ella. Ahora, me imagino yo. A ver, ¿qué quiere, chavo? ¿Está Kiko? Sí está. ¿Le da permiso para salir a jugar? No. ¿Ya vio que su canario regresó? ¡Mi canario ha vuelto! Yo lo traje con un poco de alpiste y lo encerré de nuevo. ¿Ahora sí le da permiso a Kiko? Claro, chavo, voy a avisarle. Ok, conseguimos un avance. Ahí está Kiko. Hablo con Kiko. Hola, Kiko. Hola, chavo. ¿Por qué estás triste? ¿Me prestas dinero? Quiero poner un negocio de aguas frescas. ¿Por qué estás triste? Es que me gusta Patty, la nueva inquilina del 43. ¿Y por eso estás triste? Es que no me hace caso. Le vi en el otro patio, le hablé y solo hizo hip, hip y con una mirada extraña. ¡Ánimo! Conozco una manera de hacer que Patty te dé un beso. A ver, ¿conozco una manera de que Patty te dé un beso? ¿Hay una manera de hacer que Patty me dé un beso? Parece que no has oído hablar de la fuente de deseos. Pues no. Si sabes que en el otro patio hay una fuente de agua. Pues sí. Si lanzas una moneda dentro de la fuente, luego de pedir un deseo en tu mente, el deseo se cumple. ¿Estás seguro? Claro, la fuente es mágica. Me lo dijo la chilindrina. Ah, sí, pues sí. Tengo 2 pesos que me dio mi mami. Vamos a la fuente. Vamos.
Ok, vamos a la fuente. Creo que le vamos a quitar el dinero. Dices que debo pedir el deseo en la mente y luego lanzar la moneda. Eso. Ok. A ver. Vamos. Eso es todo, chavo. Lanza una moneda más para reforzar el deseo. Si lanzo otra moneda, el deseo se refuerza. Así es. Entonces lanzaré la otra moneda. A ver. Ya está. Ahora a recibir mi beso. A ver, venga ese besito. Ip. ¿No me vas a dar un beso? Ip. Tiene hipo. No me simpatizas. Ok. Ya sé por qué Patty no puede hablar. Tiene hipo. Pobrecita. Ok. ¿El vaso y el agua? No, pues no. Ya no. Regreso. Aguas, ahí viene la bruja. ¿A quién le dices bruja, mocoso malcriado? ¿A usted? ¿Qué cosa? ¿En serio? ¿Verdad, chavo? Sí, pero se me chispoteó. ¿Ya ve? ¿No se lo dije? Dame paciencia, señor. Va, pero ahora ya está en casa. Al menos no nos convirtió en sapo. A ver, el vaso lo puedo tener aquí, ¿no? No, le tengo que dar un refresco o algo por el estilo, no lo sé. La pelota. Antes debo pedirle permiso a Kiko. A ver. Hablo con Kiko. Kiko, ¿me prestas tu pelota para jugar? ¡No! ¿Por qué? Porque me mentiste con eso de la fuente de los deseos. Espera, ahora tengo 2 pesos. Ahora que lo recuerdo. Conseguimos 2 pesos. Ok. Ahora sí ya puedo llenar. No puedo. ¿Y si le hablo? Ok. Vale. Entonces, ya tenemos 2 pesos, pero tenemos que tener 3 pesos para comprar el resto de cosas. Así que regresamos. Está enojado, pero hablamos ahora con la bruja del 71 o doña Clotilde. Pase, la puerta está abierta. Ok, vamos a entrar. ¿Qué se te ofrece, chavo? ¿No quiere que le haga un mandado? Ahora que lo mencionas, sí, anda a la tienda y cómprame una botella de leche. Toma estos 5 pesos para que pagues. Sale y vale. Ok, vamos a la tienda. Aquí, con él, hablamos con él, ¿no? ¿Dónde están los 5 pesos? Aquí y aquí. Hola, don Prudencio, quisiera comprar algunas cosas. Claro, chavo, ¿qué deseas? Me da una botella de leche, es para la bruja del 71. Chavo, no le digas bruja a la señorita Clotilde. Se me chispoteó. Ok, aquí tienes la botella de leche, son 5 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Por nada, chavo. Ok. No creo que doña Clotilde se dé cuenta si toma un poquito de leche. Madre mía, no creo que doña Clotilde se dé cuenta si tomamos otro poquito más. Solita lo está haciendo, no yo. No creo que doña Clotilde se dé cuenta si tomamos otro tantito más. Madre mía. ¿Y ahora qué? Una leche a la mitad, ¿en serio? No lo puedo llenar con esto, ¿cierto? No. Se lo vamos a llevar así a ver qué tal. Nos va a regañar. Pase, la puerta está abierta. ¿Compraste la botella de leche? Sí, tome. Chavo, esta botella de leche está a la mitad. Fui atacado por un gato gigante que se tomó la mitad de la botella. No sintió el temblor, por eso derramé la mitad de la botella. Yo le tomé porque hacía mucho tiempo que no tomaba leche. Digámosle la verdad. Yo me la tomé porque hacía mucho tiempo que no tomaba leche. Está bien, chavo, te entiendo. Toma este peso por haber hecho el mandado. Gracias. Y este otro por haber tenido el valor de decirme la verdad. Muchas gracias. Buena suerte con el negocio de aguas frescas, chavo. ¿Cómo sabe que quiero poner un negocio de aguas frescas? Soy buena adivinando. Nos vemos. Y luego no quieren que uno piense que es bruja. En fin, lo importante es que conseguimos 2 pesos. Vale. Ok. Y esos 2 pesos se los doy a Kiko. No, nada que ver. Le hablo a Kiko de nuevo. Kiko, ya pues préstame tu pelota para jugar. No es mi culpa que el deseo no se haya cumplido. A veces la fuente falla, no hay garantía. He dicho que no. Vale, ¿y si no la muñeca a él? No, nada que ver. Resortera. El peluchín. Vale, iremos a comprar las cosas, ¿ok? Vale, le damos ahí a esto. ¿Vale? A ver qué tal y compramos, ¿no?
Quisiera comprar un kilo de limón, uno de tamarindo y otro de Jamaica. Claro, niño. Muy bien, solo me quedaba un kilo de cada fruta. Está bien, solo necesitaba un kilo de cada una. Muchas gracias. Vale, no lo mezclamos. Ok, ¿y ahora para hacer todo? Hay que exprimir, ¿no? Exprimir. Solo limón se exprime, ¿cierto? Vale, aún no tenemos ni agua. Bueno, ok. A lo mejor eso le ayuda a ella. No, pero no puedo hacer mayor cosa ya. ¡Ah! El señor Barriga, de la nada. ¡Tenía que ser el Chavo del 8! ¡Fue sin querer queriendo! Sale la Chilindrina, perfecto. Chavo, ¿por qué siempre que entro a la vecindad me recibes con un golpe? Porque de salida nunca lo encuentro. ¿Qué? No, nada, nada, nada. Chilindrina, ¿está tu papá? ¿Le viene a cobrar la renta? ¿Sí? No está. ¿Así? ¡Qué extraña coincidencia! ¿Y tú, Kiko? ¿Está tu mamá? ¿De parte de quién? De Slenderman. Ah, ¿usted es Slenderman? Siempre que quise conocer a Slenderman. ¡Qué padre! Aunque yo pensaba que era mucho más flaco, al menos así se ve en el juego de Ica Games. Mejor regreso en otro momento, no vaya a ser contagioso. Vale. Vas a ver, chavo, te voy a acusar con mi mamá de que me quitaste mi pelota. Vale. ¿Se puede saber quién fue el gracioso? El chavo pateó la pelota de Kiko. Chavo, ¿cuántas veces te he dicho que tengas cuidado cuando juegues en el patio? Varias. Y entonces, se me olvida. Ok. Mami, me quitó mi pelota. Ah, ya veo. Sí, pues ya sabes cómo son los niños. Suelen agarrar los juguetes de otros. Ok, le di una buena cachetada. Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Chusma, chusma. Ay, ya no le vi qué dijo. Vale. Rondamón, ¿a su abuelita le gusta que le pateen la pelota? No te doy otra nomás porque mi abuelita era portera suplente del Necaxa. A ver. Se van. Y ya no hablé con la Chilindrina. Llega Popis. ¿Qué pasó? Hablemos con Popis. Hola, Popis. Hola, chavo. ¿Por qué estás triste? Es que le presté mi muñeca a la Chilindrina. ¿Serafina? Sí, y la Chilindrina no recuerda dónde la dejó. Pobre, veré si te puedo echar una mano. Aquí tenemos a Serafina. Popis, encontré a Serafina. Chavo, gracias. No hay por dónde. En agradecimiento te regalaré estas dos entradas para el cine. Yo no puedo ir porque tengo mucha tarea. Muchas gracias. Ya me tengo que ir. Nos vamos. Nos vemos, chavito. Vale, hay que invitar al cine a Patty. A ver, veamos. No funciona. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿para quién serían las entradas al cine? Agua no podemos tomar de aquí, de ninguna parte. No lo creo. Doña Florinda estará muy de mal humor luego del problema con Don Ramón. Ya no es necesario. ¿Podemos tocar todavía? Vale. Veamos. ¡Adelante! ¡Podemos entrar! ¡Perfecto! Vale. Entramos. Hablamos con Don Ramón. Rondamón, ¿está leyendo el periódico? No, chavito, estoy jugando golf. ¿Tomamos esto? Rondamón, ¿me prestas estos objetos? ¡No! Ya, pues préstamelos, no sea tan malito. No sea malito. ¡He dicho que no! ¡Ande, no sea sangrón! Chavo, te estás ganando un golpe. No, no, siga leyendo nomás. Tenemos que hacer que Don Ramón salga de su casa. Sí, desde afuera, ¿no? Desde aquí. Ya podemos ir al cine o algo así, ¿no? Esto todo me hace falta algo, pero... ¡Ah! ¿Y si tapamos la gotera? A ver, ¿aquí? Sí. Tenía... ¡Hala! Me costó adivinarlo. Vale. Ahora sí. No, chavo, ese balde no te lo puedo prestar porque cuando el botija se baña empieza a gotear. Pero ya tapé el tubo con un corcho. Ah, en ese caso sí te lo puedo prestar. Vale, ahora tengo que ir aquí. Ese balde me puede servir aquí. No puedo utilizar el agua de la fuente para mi negocio de aguas frescas.
niña del 43, Patty. A ver, intentaré. A ver si aquí me aceptan los boletos. Vale. Como es del 43, cabal. Hola, chavo, ¿qué se te ofrece? Ok. Rondamón me encargó que le diera estos dos boletos para el cine. Es para la función de hoy. ¿Don Ramón me está invitando al cine? Sí, lo espera ahorita en su casa. Dice que no se tarde. Ahorita mismo voy. Gracias por el encargo, chavito. No hay por dónde. 5 minutos después. Ok. Hola, Monchito. Señorita Gloria, ¿a qué debo su placer? ¿A qué debo el placer de su visita? ¿Nos vamos? Claro, pero ¿a dónde? Pues al cine. ¿Al cine? Claro, aquí tengo las entradas que usted encargó al chavo que me entregara. ¿Entradas, chavo? ¿Usted no se las dio? ¿Las entradas? Sí, claro, claro, yo se las di, claro, las entradas. Vamos, Monchito, que la película va a empezar. Yo invito a las palomitas de maíz y el refresco. Pues vamos, no faltaba más. Ok. Y se va, ahora sí salen de ahí. Vale, cabal, porque como yo vi en el... no contaban con mi astucia, dice. Como yo vi que Patty era del 43, entonces estuve probando en cada puerta hasta que me acordé de esta de acá. Y esa era la 43. Ok, ahora sí. Uf, me costó analizarlo. Vamos aquí a la derecha. Y ahora está la chilindrina. Pero primero tomemos esto. ¿Vale? Que me imagino yo que va a ser para hacer un ritual indio y invocar lluvia. Me imagino yo. Entonces, voy a ver si lo mezclo de una vez. La caña de pescar, sí, no sé para qué es, pero igual. Bueno, hablamos de una vez con ella. Con la chilindrina. Hola, chilindrina. Hola, chavo. ¿Por qué estás triste? Es que mi perrito peluchín se fue hace mucho rato y no ha regresado. Tranquila, si lo encuentro, te lo entraigo. Ojalá que lo encuentres. Ok, aquí está Peluchín. Aquí está Peluchín. Peluchín, lo encontraste. Gracias, chavo. No hay por dónde. En agradecimiento te regalo un platillo volador de juguete y unas orejas para protegerse del ruido. Muchas gracias. Ok, esto lo mezclo con esto, ¿no? Sí, y el ruido no sé para qué, pero igual. Vale, tenemos eso. Entonces vamos a ir aquí atrás. Aquí atrás. Invocamos la lluvia aquí. ¿No? ¿Todavía no? Ponemos el balde aquí, ¿no? El balde ahí. Sí, se pone el balde ahí. Y ahora sí, a invocar la lluvia. Buena idea, pero antes debo poner los 4 baldes. ¿Los 4 baldes? Vale. Ok, entonces vamos a tener que venir e ir con el doctor Chapatín. Esto aquí. No, no, no. Sería esto. Ok, vale, perfecto, está ahí sostenido. Ahora sí. Y le hablo. ¡Hay un platillo volador! ¡Chipote, chipote, chipote! ¡Vamos! ¡Pum! Señorita enfermera, ¿quiere decirme qué está pasando y por qué me duele la cabeza? ¿Doctor Chapatín? Claro que soy el doctor Chapatín. Me alegro que haya recuperado la memoria. Lo que pasa es que la perdió cuando se golpeó la cabeza con la bola de boliche y este niño aquí presente le ayudó a recuperarla con otro golpe. Ah, bueno, 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 bueno. Gracias, niño. Por nada. Si hay algo que necesites, solo dímelo. Lo tendré en cuenta. Pues claro que necesito algo, ¿no? Las flores. ¿Me puedo llevar las flores? Claro, niño. Después de lo que hiciste, te las regalo. Total, puedo conseguir otras. Gracias. Ok, flores. Tenemos flores ahora. Ah, algo más que pueda decirle, ya no es necesario. Hablo con ella, tampoco es necesario. Solo por unas benditas flores. ¿El hueso? ¿Me puede prestar la calaca? Oye, niño, está bien que la enfermera esté flaca, pero no es para que le digas así. Además, yo no puedo prestártela ni que fuera un objeto. Doctor Chapatín, yo me refería a la calavera. Claro, solo bromeaba, llévala, nomás te la presto. Gracias. Doctor Chapatín, luego de esos 2 golpes creo que sería conveniente que le ponga una inyección para el dolor. La verdad no lo creo necesario. La verdad yo sí. Ya me dio cosa. Está bien, luego no se queje nomás. No puedo llamar nada, ok, ya nada de esto, ya no podemos hablar, no es necesario. No podemos llamar nada más. Bueno.
Pues entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Aquí, flores. No. Lluvia, no. Esto, para el ruido. Oh, para que ya no se queje. Ok. Tome, pongas estos en las orejas. Estaba pretendiendo de tratar de querer insinuar que mis orejas son feas. No. Lo que pasa es que usted dijo que no puede dormir porque un gato hace bulla de noche. Ah, era eso. No me hagas caso. Tú sabes que cuando yo digo una cosa, digo otra. Es como todo. Hay cosas que ni qué. ¿Tengo o no tengo razón? Supongo que sí. Pero a lo que yo iba, a que si se pone estas orejeras, podría dormir bien porque no escuchará a Satanás. Pues, ¿pa' qué te digo que no sé si? Creo que tu idea está buena, pero no te las puedo comprar, ando sin un centavo. Pero tal vez me puede dar algo que me pueda servir para mi negocio de aguas frescas. ¿Qué falta de confianza? Justo traigo un cucharón conmigo. ¿Qué dices? ¿Hacemos el intercambio? Sal y vale. Bueno, yo me iré a dormir. Hoy yo ya me voy a dormir. Ok, se va. Y la sigo. No son bromas. Vale. Tenemos eso. Cucharón. Entonces, ¿ahora qué? Ahora hay que ir a la vecindad. Pero, ¿ahora qué más toca? Un susto. Un susto. Perfecto. Chavito, me curaste el hipo. Sí, ese remedio lo vi en un capítulo del Chapulín Colorado. Toma tu premio. Y estos tres baldes que estoy segura te servirán. Bueno, chavo, gracias una vez más. Nos vemos. Gracias una vez más. Nos vemos. Sería. Quedamos enamorados. Qué extraño, soñé que Patty, la niña bonita del 43, me daba un beso. Lástima que solo fue un sueño. No, fue real. Ok. Entonces nos vamos, ponemos todos los baldes. ¿Vale? Otro balde y otro balde. Ok, ahora tengo que llenarlos con agua limpia. ¿Cómo? ¿Con esto? Vamos, ahora sí, el ritual. El ritual indio para hacer llover funcionó. Ok. Ahora los ingredientes. Uno es de... Ese balde lavó los... Ah, en ese lado los vasos. La fruta debo exprimirla primero. Ok. Sería aquí y aquí. Vamos. Vale, ahora esto y esto. Esto con esto. Vale. Esto y esto. Esto con esto. Vale. Ya, ¿no? El cucharón. Aún no hay azúcar. Ok, azúcar aquí. Azúcar allá. Y azúcar acá. Muy bien, ahora esto. La limonada. Y al vaso, ¿no? ¿Se lo doy a él? ¿O a quién se lo doy? Ah, el cliente sería. Sería entonces aquí a la derecha. Y le doy el vaso a él, ¿no? Buena idea, pero primero debemos preguntarle qué sabor desea. Y yo lo llené ya de... Ya puse el negocio de aguas frescas. ¿Quiere un vaso? Claro, quiero una de limón. ¡Qué suerte de limón! Ya lo había llenado. Sal y vale. Ok. Menos mal. Y si lo hubiera llenado de otra cosa, no sé qué hubiera hecho. Aquí tiene su vaso con agua de limón. Como quedamos. Justo lo que necesitaba. Muchas gracias, chavo. Estaba delicioso. ¿Cuánto te debo? Un peso. Aquí tienes. Gracias. Vale. Veamos, tenemos dos. No le podemos hablar a ninguno más. Ya me compré un vaso. Nada más. Quizás si lleno de otro sabor. Es de Jamaica. Voy de regreso y le vuelvo a hablar. Pero no sé por qué. ¿Quién quedará de Jamaica ahora? Oh, solo toco nada más. Para que me ayude. Vale. Hola, chavo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No quieres un vaso de agua frescas? Lo siento, chavito, justo ahora no tengo sed. Lástima. Ok, hay que regalarle esto porque lo salado da sed. Hola, chavito, ¿en qué te puedo ayudar? Te invito a estas habitas saladas, muy saladas y sabrosas y gratis. Oye, gracias, me encantan las habas. Vale, ¿se las prueba? Están muy ricas y también muy saladas. Eso ha hecho que me dé sed, mucha sed. ¿Mencioné que vendo aguas frescas? Sí, eso me quitará la sed. ¿A cómo el vaso? Un peso. Dame tres vasos, me muero de sed.
¿Qué sabor quieres? Tengo de limón, jamaica y tamarindo. Uno de cada uno, chavo. Pero no te demores, me muero de sed. Ok. Sal y vale. Tenemos uno. Vale. Hay que llenar ahora uno de... ¿Este de qué es? De tamarindo. A ver, porque de jamaica ya estaba, ahora de tamarindo. Vamos. Y hay que llenar ahora otro de limón. Vamos con el de limón. Hay que dárselo, muy bien. Estuvieron deliciosos, chavo, toma los 3 pesos. Gracias, Gonzalo. Suerte en la aventura, chavo. Gusto en conocerte, el gusto ha sido mío, Gonzalo. Ya tenemos 3 pesos más, ahora a esperar más clientes. Ok. Hola, chavo, ¿has visto a Don Ramón? ¿A Rondamón? A Don Ramón, por eso. No, chavo, tú dijiste Rondamón. ¿Y cómo es? Don Ramón. ¿Y yo qué dije? Rondamón. ¿Y cómo es? Don Ramón. ¿Y yo qué dije? ¡Ya! ¿No sabes dónde está? ¿Me va a comprar? Está bien, chavo. ¿A cómo el agua fresca? A 2 pesos. Pero el precio de un vaso de agua fresca por lo general es de 1 peso. Es que viene con la información extra que usted quiere. Está bien, toma, chavo, te daré 2 pesos. ¿Cuál quiere? ¿De qué tienes? ¿Le parece...? La que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarindo. Lo que parece a jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece a tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica. ¿De cuál le doy? Limón. La que es de limón, la que parece de limón. O la que sabe a limón. La que sabe a limón. Ahorita le sirvo. Hostia, ¿pero qué? No me van a poner a adivinar, ¿cierto? Yo el limón le voy a servir. Aquí tiene. Gracias, chavo, no estuvo mal. Ahora dime dónde está Don Ramón. Se fue al cine con la señorita Gloria. Va a tardar bastante. Así que Don Ramón no tiene plata para pagarme la renta, pero sí para invitar a las damas al cine. Ya veré mañana. No, ya verá mañana, nos vemos, chavo. Sí me dio los 2 pesos, ¿cierto? Ya tenemos 2 pesos más. Ya casi puedo saborear la torta de jamón. Ahora viene Kiko. Hablemos con Kiko. Aquí están sus aguas frescas, calman el calor. Aquí están sus aguas frescas. ¿Aguas frescas? Exactamente lo que yo quería. ¿A cómo son las de a peso? Pues a peso, menso. Ah, pues sí, dame una de piña. No, no hay de piña, nada más hay de jamaica, limón y tamarindo. Bueno, dame una de jamaica y otra de piña. Que no hay de piña. Bueno, entonces dame una de jamaica, otra de tamarindo y otra de piña. ¡Que no hay de piña! Bueno, no te enojes, solo dame una de piña y ya. Me vuelves a pedir de piña y te descalabro los cachetes. Bueno, pues ¿cuáles eran los sabores? Jamaica, limón y tamarindo. ¿Piña no? ¡No! ¿Seguro? ¿Ya preguntaste? Pues ya lo... yo las hice. Está bien, está bien. A ver, ¿de qué me darás? ¿Tú de cuál me recomiendas? ¿La de piña? ¡Ay no! ¡No, no! ¿Ya ves lo que me haces decir, menso? Bueno, está bien, yo quiero de esta. No, no puedo darte de esa. ¿Por qué no me vas a dar de esta? Me tienes que dar de esa, yo soy el cliente. ¿Cómo no? No, no de esa, no. Ay, ya cállate, cállate, que me desesperas. ¿Cómo? Yo soy el que va a dar el peso. Yo voy a tomar el agua que me dé mi regalada gana. Quítate, faltaba más. Dame el cucharón, si tú no quieres servirme, yo me sirvo. El agua con que lava, con que lava los vasos. Sí que estaba muy sabrosa. ¿Qué sabor era? Ninguno, ese es el balde donde lavábamos los vasos. Te quería decir, pero tú no me dejaste. 15 minutos después. Ya no tengo sed. Claro, si te has tomado 6 vasos. Es que yo tomo mucho líquido. Bueno, serían 6 pesos. ¿6 pesos? Sí. Y eso es que no estoy cobrando el que tomaste del agua con el que lavo los vasos. ¿6 pesos por los 6 vasos? Sí, 6 pesos. ¿6 pesos? No me digas que no traes dinero. ¿Por qué no dices nada? Porque dijiste que no te dijera. Ahora sí te descalabro los cachetes, Kiko. No, chavito, no. ¿Qué pasa aquí? Kiko tomó aguas frescas y no me quiere pagar. ¿Es verdad, tesoro? Pues, ¿pa' qué te digo que no? Sí, sí, sí. Pero puedes enfermar. Sabrá Dios si el chavo lo ha hecho con higiene. No, las hice con limón, jamaica y tamarindo. Está bien,
yo te voy a pagar. ¿Cuántos vasos tomó? 6. ¿6, Kiko? Es que estaban muy sabrosas, mami. Toma tus 6 pesos, chavo. Y tú, Kiko, anda a la casa. Estás castigado. No quiero que salgas. Está bien, mami. Ok. Vale. Ya tengo 6 pesos más. Ok. Vale, ahora viene Jaimito el cartero. Veamos, que hablemos con él. Hola, Jaimito. Hola, chavo. ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Ya aprendió a andar en bicicleta? ¿Ha entregado muchas cartas hoy? La tercera la vamos a preguntar. ¿Ha entregado muchas cartas hoy? Ninguna, chavo. Este es mi primer punto de reparto. Con razón las cartas demoran en llegar a la gente. ¿Qué dijiste, chavo? Nada, nada. Se me chispoteó. A ver. ¿Qué está haciendo por aquí? He venido a entregar una carta a doña Clotilde. Pero entonces, ¿por qué no entra a la vecindad? Es que estoy esperando a que pase por aquí. ¿No sería más fácil ir a darle la carta a la bruja del 71? Digo, a lo mejor ni siquiera pasa por aquí. Es que quiero evitar la fatiga. Ok, ¿y si nosotros? A ver, me compro un vaso de agua fresca, eso es lo que hay que decirle, ¿vale? ¿Me compro un vaso de agua fresca? No, chavo, la verdad no tengo ganas. Yo podría ir a dejarle la carta a doña Clotilde. ¿Harías eso por mí, chavo? Claro, si me compro un vaso de agua fresca. Chavo, eso se llama chantaje. No, se llama estrategia de ventas. Está bien, chavo, toma la carta, anda, entrégasela y luego te compro un vaso. Sale, vale, y ya regreso. Ok, vamos acá. Tocamos la puerta. Vamos. Verás, venimos por la carta. Pase, la puerta está abierta. Ok, ¿qué se te ofrece, chavo? Jaimito me encargó que le entregara esta carta. ¡Qué emoción! Es de mi hermana menor que vive en Francia. Toma, chavo, te has ganado 1 peso. Muchas gracias. 1 peso más al monedero. Ok, vamos. Le hablamos que ya, ¿no? Listo, ya le entregué la carta. 1000 gracias, chavo. Cuesta 1 peso. ¿Qué cosa? El vaso de agua fresca. Ah, ¿verdad, chavo? Sí, dame un vaso de Jamaica. Ok, pues un Jamaica. Ahorita se lo sirvo. Jamaica era este. Vale, Jamaica. Muy bien. Y le sirvo acá el vaso. Y ahora acá. Aquí tiene. Gracias, chavo. Estuvo muy buena. Ahora sí, debo ir a entregar otra carta a otro lugar. ¿Y el peso? Ahí sigo un poco gordito, pero ya me voy a poner a dieta. No me refiero al peso del... No, me refiero al peso del vaso que se tomó. Bueno, ahora que ya no tiene líquido, pesa menos. No se haga el menso. El peso que me tiene que pagar por el vaso. Ah, oh, sí, verdad. Disculpa, chavo, aquí tienes. Ahora sí, cuentas claras, amistades largas. Ahora sí, cuentas claras, amistades largas. Okay. Y otro peso más. Ok, ahora viene, ¿qué? El señor, el profesor Girafales. Veamos, hablemos con él. Hola, maestro. Hola, chavo. Es que maestro le dice a ellos, pero decía maestro, ok. No me diga que vamos a tener clases en vacaciones. ¿Por qué trae esa cara de burro arrepentido? Me compra un vaso de agua fresca. Hay que preguntarle mejor lo de la cara para ver qué se puede hacer. ¿Por qué trae cara de burro arrepentido? Lo que pasa es que doña Florinda me invitó a pasar la tarde en su casa. Bueno, eso no es para ponerse triste. Lo que pasa es que yo siempre le traigo flores y hoy olvidé comprarlas y la única florería en la zona de esta cerrada. No sé qué hacer, no me atrevo a llegar con las manos vacías. Tranquilo, siempre hay una solución para todo. Gracias por el ánimo, de todos modos, chavito. Tenemos este ramo de flores. Profesor, creo que estas flores pueden servirle. Chavo, sí, estas flores están perfectas. Me has salvado, chavito, gracias. No hay por dónde. Ahora sí hay que hablarle. ¿Me compra un vaso de agua frescas? ¿Me compra un vaso de agua frescas? Claro, chavo, dame un vaso de tamarindo. Ok, pues va a ser de tamarindo entonces. ¿Sale y vale? Ok, entonces vamos a escoger aquí el tamarindo. ¿Es este, cierto? Uy, yo pensé que no. Vale, muy bien. Y se lo damos. Aquí tiene, profesor. Vale. Gracias, chavo, estuvo muy buena. Ahora sí, si me disculpas, que debo ir a ver a doña Florinda. Este profesor, ¿me debe 1 peso? Ah, sí, claro, me estaba olvidando. Toma 5 pesos, chavo, y quédate con el vuelto. Muchas gracias, profesor. Cuando quiera flores de nuevo, me avisa nomás. Ok, chavo. ¿Vale? ¿Va a ir? ¿Y se las va a dar?
por hacer jirafales. Doña Florinda, qué milagro que viene por acá, o por aquí. Vine a traerle este humilde obsequio. Para, pase, a ver, ¿para qué se fue a molestar? ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Ay, de ninguna manera, pase usted, después de usted. Ok, pasan. Vale, muy bien. Otros 5 pesos, todo marcha sobre ruedas. Muy bien, ahora viene Ñoño. Y hablando de ruedas. Ok, ok, solo antes quiero ver cuánto llevamos. Ver, 20, nos faltan 10, ok. Vale, hablamos. Hola, Ñoño. Hola, chavo. ¿Cuánto pesas? ¿Qué le pediste a Papá Noel en Navidad? ¿Me compras un vaso de agua frescas? ¿Me compras un vaso de agua frescas? Te compraría, chavo, pero no tengo sed. Si tuviera sed, ¿sí, sí me comprarías? Pues claro, ok, sed, pero ¿cómo hacemos que tenga sed? ¿Toco? ¿Puedo tocar? ¿Para qué? ¿Voy a tocar? No sé. Pase, la puerta está abierta. ¿Podemos entrar? Vale, perfecto. ¿Aquí tenemos algo? Ahí está aquí comiendo televisión. Una soga. Ahí no le podemos hablar. A Kiko, Kiko castigado. Kiko castigado. Me da risa el nombre. Kiko castigado, ok. Soga. Bueno, bueno, regresaré porque solo eso puedo hacer. Iré aquí atrás y le daré la soga a él. A ver si puede saltarla. Ñoño, ¿a que no puedes saltar 10 veces con esta cuerda? ¿Me está retando? Sí, me encantan los desafíos. Dame la cuerda y aprende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, se cansó. Ahora qué, preguntemos. ¿Me compras un vaso de agua fresca? ¿Me compras un vaso de agua fresca? Sí, chavo, ahora sí tengo sed, sí te compro. Sale y vale. 15 minutos después. ¡Qué sabroso! Ya no tengo sed. No me sorprende si te has tomado 10 vasos. Tomas tus 10 pesos, chavo, gracias. Ya juntamos 30. Tenemos 10 pesos más. Ya debo tener más dinero que Bill Gates. Ni que tanto. A ver, ahora sí iremos a comprar la torta. Esto, agarrar y comprar. Perfecto, vamos a comprar. Quisiera comprar la super torta de jamón gigante. Wow, chavito, con todo gusto te la vendo. Te lo mereces. Toma, chavo, que la disfrutes. Yo ya tengo que cerrar, nos vemos. Ok. Oh, oh. Vale. Debes tener hambre. ¿Se te antoja esta torta? Sí. Toma, la compartiré contigo. Gracias. Muchas gracias, amigo. Felizmente aún queda gente en el mundo que sabe compartir. Ni modo, él tenía más hambre que yo, con toda seguridad. Ok. Chavo, veo que estás contento. ¿A poco te comiste la torta de jamón gigante de la panadería? El tortero, que me contó que estabas pensando en comprártela. No, me pasó algo mejor. ¿Algo mejor que comerte una torta de jamón gigante? Sí, se la di a un niño que tenía más hambre que yo y no sabe lo bien que me hizo sentir. Pero supongo que aún sigues con hambre. Pues sí, pero ya estoy acostumbrado. Bueno, chavo, has de saber que vine a la vecindad para invitar a todos a que vengan a mi casa en la noche para cenar por el día de la buena vecindad. ¿Habrá mucha comida? Más de la que podrás comer, chavito. ¡Sas! ¡Sas! Y que comía, y que me llevaba, y que me llenaba, y que me volvía a comer, y que me volvía a llenar. No faltes, chavito. Aquella noche en la casa del señor Barriga. Hoy descubrí lo bien que se siente cuando das algo que para ti es importante. Porque dar lo que te sobra no tiene ningún chiste. Y eso es lo que aprendí hoy. Si te gustó esta aventura, entra a www.incagames.com, donde hay más juegos. Ok, y terminamos el chavo y la torta de jamón. Así es, espero les haya gustado porque a mí me encantó. No olviden dejarme en los comentarios cualquier otro juego que quieran, que yo con mucho gusto los voy a traer. Suscribirse es muy importante para que tengan tanto de otro SAO Game que traiga. Compártanlo para que llegue más gente y lo disfruten más, ¿vale? Que es muy importante. Like, como les repito, es bastante importante. Y nada, me despido. Gracias por darle play a mi gameplay. Bye. Yo.